Magno, que ya se queda en Porto hasta el 2020 y que es campeón con el Porto B, seleccionado mexicano en su categoría y con un gran futuro. Omar Gobea, qué gusto saludarte el día de hoy desde Porto, aquí en Agenda Fox Sports. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchas gracias por la llamada y contento de hablar con ustedes. No, al contrario, Valeria Marín y un servidor estamos muy contentos de tenerte aquí. Omar, un año de ensueño en Porto y cuando te fuiste me lo habías comentado. Me voy por un año, pero me voy a quedar muchos más y ahora eres campeón. Sí, realmente desde que llegué con la mentalidad de quedarme en Europa. Al fin de cuentas era un sueño que yo tenía que cumplir. Y bueno, ahora que sucedió, bueno, pensar ahora en una buena carrera, en un buen futuro. Omar, te saludo con muchísimo gusto, muchas felicidades. Te habla Valeria Marín, gracias por estar aquí en Agenda Fox Sports. ¿Qué viene para ti después de ser campeón en el Porto B? Se habla de la extensión de contrato, pero ¿cuáles son tus sueños ahora? Bueno, realmente el torneo aún no acaba, se falta un partido y bueno, primero cerrar la temporada con un triunfo. Y bueno, las etapas que vienen yo creo que ya es más de Porto, no sé si voy al equipo A, no sé si me quedo en el equipo B, pero bueno, realmente ahora estoy muy feliz y no pienso ahorita en más nada. Aparte de ganarle al Benfica 3-1, tiene un sabor especial para coronarse, ¿no? El acérrimo rival. Sí, así da más gusto ser campeón. En realidad ya éramos campeones, solo a cerrar con broche de oro ese triunfo contra Benfica. Sí, claro, es un triunfo que a final de cuentas pues los hace festejar en casa un título el cual se llevan. Omar, ya has estado convocado en el equipo de Primera División. ¿Qué sensación te ha dado el trabajar con nuestros compatriotas, Layún, Herrera, Corona, Uniker, Casillas, en fin, algo que veías por televisión y ahora lo vives en carne propia? Sí, es un sueño. Me siento yo también muy contento cuando yo subo a entrenar con el equipo A y tengo el apoyo de los otros mexicanos. Y bueno, me hacen sentir en confianza, me hacen sentir bien y eso hace que las cosas a mí me salgan bien. Omar, incluso, bueno, lo comentas, ¿no? Te cobijan mucho, te dan consejos, pero estamos hablando también de jugadores que están brillando completamente en Europa y que obviamente estás en el camino de hacer una misma historia como ellos. Sí, realmente yo me doy cuenta que estoy cada vez más cerca de mi sueño, que es consagrarme en unas ligas de Europa. Y bueno, con el apoyo de ellos, el apoyo de los otros compañeros también ha sido importante para mí. Oye, Omar, tú dejas al América, te vas a préstamo un año y a final de cuentas ya te quedas allá. ¿Qué significa este paso cuando pues no pudiste jugar en Primera División con tus Águilas? Pues yo creo y tengo la mentalidad que los tiempos de Dios son perfectos y no tuve oportunidad de debutar allá en Primera División, pero ahora tengo la oportunidad de quedarme en Europa y bueno, ¿qué te digo? Fíjate lo que es la historia, ¿no? Es una historia similar a la de Carlos Vela, que se fue directo a Europa y nunca jugó en Chivas, ¿no? Así es el destino, como tú mismo lo mencionas. Sí, pero realmente yo quisiera hacer mi propia historia. Ah, claro, las comparaciones nunca son buenas y tienes toda la razón. Dame un buen coco ahí. Sí. Oye, Omar. Pero... Sí, te escuchamos. Dinos. No. Tú puedes hablar. Gracias. Oye, pero me imagino que sigues también de cerca el fútbol mexicano. ¿Contento por las Águilas? Sí, muy contento. Supe que son campeones de Conca Champions y bueno, ahora están motivados para ser campeones en Liga. Sí, teniendo enfrente al acérrimo rival Guadalajara. Omar, ¿y cuál es tu panorama con las selecciones? Estás en edad todavía de selecciones menores. ¿Cuál es tu panorama? ¿Pudieran presentarse por ahí los Olímpicos? Sí, realmente es un sueño que también tengo, una meta, y creo que estoy haciendo bien las cosas, estoy mostrando mi valor y bueno, la decisión es de ellos, pero claro que me gustaría mucho ir. ¿Estás en comunicación con Denis y con Raúl? He hablado algunas veces, yo hablé cuando vino Raúl, hablé con él y estoy en comunicación con Yakuta, que es el auxiliar. Y me imagino que ahí ya es el tema de, digo, por la distancia que quizás no te pueden tener tan cerca y tener las convocatorias fáciles para ti, pero ya hay una mayor comunicación de ir planeando quizás itinerarios y eso. Sí, la comunicación siempre estuvo, bueno, ya te digo, ya sería cuestión de ellos si me convocan o no, las decisiones de ellos.
Sí, evidentemente, con la madurez que vas adquiriendo en Europa. Omar, juegas en la media cancha. ¿En dónde te ha ocupado con mayor regularidad el equipo del Porto? Juego más de pivot, aquí le llaman pivot, que es como un contención más clavado. Pero a veces jugamos con dos medias y juego libre o juego más defensivo. Pero normalmente es un poquito más defensivo, que igual me gusta. Sí, sin duda alguna, ahí fue donde te hiciste. ¿Y en qué crees que has crecido en esta etapa europea tan corta pero tan fructífera para ti? Yo creo que en muchas cosas. Primero, la mentalidad. Creo que aquí la mentalidad de todos los compañeros, de todos los jugadores, es un poco diferente de trascender siempre. Y bueno, primero la mentalidad y muchas otras cosas, como en el aspecto físico, técnico, mental también es muy importante. Oye, y por ahí un pajarito me dijo que te van a convocar a Toulon, Omar. Ahí te puedes ganar tu pase a los Olímpicos, ¿eh? Sería muy bueno. Ahí podría demostrar mi valor, como te he dicho, y poder ganar ahí un boleto para Río. Pues nos da mucho gusto que aquí en Agenda te enteres de esto, que va a ser una realidad en los próximos días. Sí, muchas gracias. Eso no sabía. Eso es una exclusiva para mí. Las exclusivas nos las tienen que dar ustedes a nosotros, Omar. Eso sí me agarró de sorpresa. Eso no me la esperaba. Bueno, pues vete preparando porque esto se va a dar en tu camino, Omar. ¿Con quiénes de los jugadores actuales de esta preolímpica has tenido la oportunidad de jugar en anteriores competiciones internacionales? Gudiño, Aguirre, Díaz, por ejemplo, que fue convocado ahorita, Alex Díaz, no me recuerdo bien los nombres, pero han sido algunos, y también compartí en Sub-20, solo que yo no fui al Mundial Sub-20, y compartí con algunos otros. Sin duda alguna, un motivo más de satisfacción lo que te acabamos de comentar, Omar. Oye, siempre uno tiene un ídolo. ¿Quién es tu ídolo en la media de contención para que te hayas dedicado a esa posición tan sacrificada? Pues realmente hay muchos jugadores de mucha calidad, pero ídolos en sí, yo creo que mi padre. Él también era jugador, juega la misma posición. Fui jugador gracias a él y creo que es mi único ídolo. Pues don Nicolás, yo creo que te ha de estar escuchando. ¿Le quieres decir algo a través de nuestros micrófonos? Sí, que lo quiero mucho y que muchas gracias por su apoyo, que ha sido muy importante para mí, no solo mi papá, sino también mi hermano y mi madre y mi familia. Bueno, ya te escucharon aquí. Te agradecemos mucho que nos tomes la llamada, Omar, originario de San Luis Potosí. Un placer tenerte esta mañana aquí en Agenda Fox Sports y que sigan los éxitos por allá. Muchas gracias, el placer es mío. Un fuerte abrazo, Omar, muchas gracias. Ahora. Omar Gobea.